Muy buenas amigos, bienvenidos a Martini Game Bros. Continuamos aquí en el Alien. Estamos en la misión número 12, una solución sintética. Bueno, continuamos en una misión en la que no hay alien. Con lo cual, un poco más tranquilos, aunque ya habéis visto en la misión anterior que los droides no son ninguna broma. No lo son. Son bastante tocapollas, para ser exacto. Este todavía no me dejan, ¿no? ¿O sí me dejan ya? Ah, sí me dejan. Voy a cortarlo. Pero por el hecho de que luego me tocará venir por aquí. Y seguramente lleve inquilino. Y entonces ya estará hecho. O sea, no voy a entrar ni nada. Simplemente lo hago por comodidad para... En el momento que me toque entrar aquí al Centro Médico San Cristóbal, ya estará todo abierto. Perfecto. Es que yo no sé dónde puede haber droides. ¿Es en este? No. Es aquí. Vale. Vamos a Sisgon Synthetics. Puta Sebastopol, qué mal rollo. Que me digan a mí ahora que si quiero irme a currar ahí arriba. A ver qué les digo. Se ha Mal rollo, activado ¿eh? una alarma de seguridad en los laboratorios. No hay ascensores. Parece que a los sintéticos de Sixon no les gusta ver a un modelo de Weyland-Yutani metiendo las narices. Muy bien. ¿Cómo subo ahora? Hay que coger un Vas a tener código. que escalar. Hay un conducto de servicio por esa zona que llega al hueco del ascensor. 8382. Okay. Mucho que no hago nada. A tonto voy llenito de todo, ¿eh? Solo me queda hacerme una bomba de estas. Y no tengo los cócteles Molotov que tengo, ¿no? Que ya no me los hayan dado. Los cócteles también sirven para el alien, como el lanzallamas, solo que claro, menos cómodo. El lanzallamas es la polla. Ya está. Joder, todo lo que estoy subiendo. Ahí está. Vamos. Hostia, creo que es en esta misión. Uf. Creo que sí. Me está viniendo a la cabeza que es en esta misión donde tienes que matar a mazo droides. Por cojones, además, ¿sabes? No te dejan. No te dejan más huevos que matarlos. Lo bueno es que te dan bastantes cosas para hacerlo. No te dejan ahí al tuntún.
Pero a ver qué tal se nota. ¿Por dónde es? Por ahí, ¿no? Por aquí. Mal rollo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Que he oído que había gente. ¿Dónde estoy? Chacho. Vale. Este está vivo, ¿verdad? Le estaba buscando. Lo sabía, hijo puta. Muere, coño. Mira que lo sabía, ¿eh? Que tú estabas vivo, cabrón. Joder, me ha quitado un mazo vida, tronco. Solo con cogerme un poco el piececillo. Dime que ninguno se despierta de estos. En normal no se despertaba ninguno de estos. Se despertaban algunos, pero no estos. Así que si todo marcha bien, será igual. ¿Eh? Enemigos cerca, ¿veis? Aquí algo va mal, ¿eh? Algo no va a ser igual aquí esto que es normal, ¿eh? Ah, mira, si es que ahí hay uno. Todo pancho, además, ¿eh? Míralo. Este no estaba, normal. Os lo aseguro, vamos. Y aquí hay que hacer una movida, unos anclajes. Y ese va a estar pues para joder, de los anclajes, bien. Estoy todo rayado, tronco. Le he visto, pero ya no le veo. Vamos, su puta madre. En esta montaña no había ninguno, pero ahora puedo verlo. Ya habiéndolo visto. ¿Dónde está el androide, colega? ¿Se ha escondido para siempre o qué? Vamos a ver qué pasa. Y punto. Habrá que investigar. No parece que se haya mosqueado, ¿no? Parece más bien que se le ha sudado bastante. Es que no veo nada. Debería estar por aquí, tronco. ¿Dónde estás? ¿Dónde coño se ha metido?
Es que no está ya, tronco. No está en ningún lado. Qué fuerte. Ok, me falta uno más y luego ya puedo venir a abrir esto. Y nadie anda, nadie nada. No me digáis que esto no es rayante. Que uno ha pasado por el cristal. ¿Lo habéis visto, tronco? Estar para atrás en el vídeo. A ver si es que yo estoy loco. Te lo juro que cuando termine de grabarlo voy a mirar. A ver si de verdad lo he visto o no lo he visto. Porque esto es una locura. No entiendo. Qué miedo, tronco. Lo que se oye y todo. Uno de estos es el que se levanta. Y si no, ahora lo veréis. Nivel de riesgo de biocontención, Omega. Si considera. Ahí lo tenéis. Ahora sí. Solo llega hasta ahí. Uf. Mal rollo. Fíjate, y aquí sí que no llega nada. Hay que hacerlo mejor. Perfecto. Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. ¿Y este? Vamos. También es que joder lo que tardan, ¿eh? En hacer las cositas. Yo si mi vida dependiera de ello no tardaría tanto en hacer las cosas. ¿Dónde estoy? A ver si va a ser peor donde estoy yendo que de donde vengo. Entiendo. Tendré que establecer comunicación directa con Apolo. Ya vemos a Samuels, por lo menos. No tengo tiempo para esto. Ops. Samuels, ¿eh? No tengo tiempo. Te tengo que destrozar la vida. ¿Te ha quedado, no? Con Samuels no se juega. Samuels, es que tiene risa.
Oh, vale. Recordáis lo que os dije antes, ¿verdad? Pues mis sospechas eran ciertas. Y estamos un poco jodidos. Bueno, aquí te pone que tienes que dar a este botón para abrir la puerta de allí. Ahora le doy. Vamos a buscar primero bien todo. El grabar está allí detrás, por supuesto. Primero hay que pasar delante de todos ellos. Uy, qué bien. Lo último que me faltaba ya por hacer, lo tengo hecho. Además, están bien de booty para ahora. Bueno, pues vamos a ello, amigos. Con un par de cojones y un pepino. Necesita una cita. Lo sé, lo sé. Todos los representantes no tienen que ninguna. ¡Vamos! ¡Ciérrate! Perfecto. Ahora tengo un ratito para grabar la partida. Coger unos cócteles Molotov. Activar un fuego para que les esté prendiendo fuego a ellos. Mira, escopetita, ¿ves? Esto viene. Pues que ni pintado. Y ahora pues hay que buscar los cócteles, eso. Cócteles, cócteles. Lo demás lo tengo a tope. ¿Solo hay dos? Yo juraría que tenía que haber tres, pero bueno. Ya habiendo hecho eso, grabamos. Vamos a activar el fuego. Y a ver qué tal se nos da matar a esta gentuza. La escopeta vamos a recargarla porque va a ser la clave. Aunque a mí me gusta matarles a hostias con la mano, ¿eh? Así, bimba. Para sentirlo bien. Sentir su dolor. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ello. No es mucho, pero de algo sirve, por lo menos. A ver, que vienen. Ahí están. Préndete fuego, hijo puta. Ahí está. ¿Qué os parece mi plan? No es el mejor plan del mundo, pero bueno. Y son unos cuantos, ¿eh? Y solo llevo uno. Y el fuego este parece que hace mucho y tal, pero en realidad es que no hace nada, tronco. Nada de nada. Dos. Tres. Y faltan mazo todavía, ¿eh? Me queda una bomba de estas solo. Pero bueno, luego tengo la escopetilla. ¿Qué os parece, eh? Masacrón. Y quedan pocos ya, amigos. Tal vez uno de estos lleve una tarjeta. De hecho, creo que se ha acabado ya el mal rollo. Perfecto. Voy a apagar el fuego para registrarlo bien. Bueno, pues se me ha dado de puta madre, ¿no? No está mal. Y encima todo lo que he gastado ahora lo puedo reponer. Bueno, las balas de escopeta no, pero las minas PM estaban aquí. Es una mina. Otra mina. De hecho, mira, me voy a curar. Porque tengo aquí una de estas. Perfecto. Joder. Me voy mejor de lo que llegué, amigos. A ver. Joder, me he perdido. Ha venido mi vieja justo y me he puesto a hablar un poco con ella. Y no sabía dónde estaba ya. Pero ya me he ubicado en un momento. Ya está, me dije, lo que me parece raro es que haya solo dos cócteles Molotov. A mí eso me tiene todo rayado. Que sí, que cojo la puta placa. Bueno, podré construir ya cócteles, ¿no? Ya
Qué buena. Bien, eso es un arma bastante valiosa. Tan valiosa. Bueno, no tanto como el lanzallamas, pero a falta del lanzallamas, buenos son los cócteles, ¿eh? Hacedme caso. Qué gilipollas. Mi retraso mental no tiene nombre. Lo siento. Vámonos, pues. Bueno, pues ya hemos pasado la parte mala. O eso espero. Es que no... Tengo un vacío mental en este momento. Bien. Uno de ellos tiene la tarjeta de acceso, ¿sabes? Para que no pueda subir como una rata. Pues dicen, a ver cómo se la podemos liar. Pues así. Este es el mejor lío que se nos ocurre. ¿Qué ha sido eso? Sintético de Weyland Yutani registrado. Detectado. Acceso no autorizado. Tan reventado. Aquí donde estaba Samuels. Yo estaba ahí escondido como una rata. Joder, se me ve de puta madre. O sea, Samuel es gilipollas o me ha visto y no me ha dicho nada. Una de dos. Vámonos. Ascensor bajando a orientación androide. Nos estamos metiendo hasta el mayor rincón, de esta puta nave asquerosa. Estación, estación espacial. Ah, ya sé dónde estoy. No me dejaré no algo. No. Joder. ¿Qué has dicho, Ripley? Nada. Más mierda que no funciona en esta estación. Aquí simplemente cuidado con el vapor. Que no te pille, porque como te pille te funde. En algún momento me pillará y lo veréis. Ya lo veréis. Uf, qué límite he hecho, más malo. Vamos. Dale. Hay que saltar por este para poder ir a la escalera. Está en el otro lado. Podéis saltar en el que queráis, no tiene por qué ser en este. Supongo que podéis. Yo siempre lo he hecho por este, pero supongo que podéis ir por el que os salga los cojones. Ha pirado la olla. Vamos. Y eso. Descalabra. Ok. ¿Aquí había mal rollito ya o todavía no hay mal rollito aquí? ¿Cómo va aquí el mal rollo? Es que no sé dónde estoy exactamente. Ah, vale, ya sí sé dónde estoy. Y creo que ahora mismo no hay más el rollito, pero lo va a ver. Ahí detrás. ¿Veis? El amigo cerca. Vamos primero aquí por este conducto, que es simplemente para coger unas piezas y unas cosas. Y por si acaso hay algo que me interese coger. Es una sala oscura que ni aparece en el mapa, si no me equivoco. Ni aparece en el mapa. Un etanol. Un emisor de sonido de esos. Bueno, había un par de cosillas que me servían.
Pues a ver si llegamos al puto Samuels. Está en el infinito. God. Ya sé dónde estoy. Y no mola nada estar aquí, ¿eh? Voy a hacer la opción perra, ¿vale? La podemos llamar. La opción perra es que me voy a ir todo por conductos. Porque por aquí algunos se despiertan. Para evitar que se despierten o que me vean cuando se despierten, voy a hacer la opción perra, pero segura. Esto va a la vuelta. Me llena de puta madre. ¿Veis? Acción perra y segura. ¿Dónde las haya? Si alguno osa despertarse, pues no me pilla. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Voy a desconectar esa cámara. Parece que todavía nadie se ha despertado. O esto no me ha avisado de que alguien se haya despertado. Bien. Parece que todo está en orden. Son tres salas. Esta es la segunda. Y la tercera, que la... que para desconectar la cámara te ponen más lejos los cabrones. Bueno, ya, porque tienes que ir por ahí y todo. Entonces te lo ponen más perramente. Ah, vale. Solo puede ser por aquí. Querida cámara. Aquí todo marcha bien de momento. Vale. ¿Veis? La cámara está aquí. Y fíjate cómo va de rápida la hija puta. Va rápida que te cagas. Mierda, ha sonado que ha entrado alguien en mi sensor, ¿verdad? O me han engañado. Este. Esto es una rayada máxima, ¿eh? Te acostumbras, bueno, pero es que al principio tú te puedes volver loco ahí. Ya estoy con Samuel, menos mal. Bien, creo que hay un poco de relax. Ripley, me alegro de verte con vida. El perímetro de seguridad de Apolo fue diseñado para que solo los sintéticos tuvieran acceso a él. Muy bien, Samuel. Escúchame, voy a tener que hacer algo bastante drástico para poder conectar con Apolo. Pues vale. Tú haz lo que quieras, tío. Voy a utilizar la cámara de reformateo. Es la única opción. He tenido que desviar la corriente de la zona para intentarlo. Joder, cacho sala, ¿eh? Cacho vueltecita. Para ver al puto Samuel de los cojones. Samuel. Samuel, es demasiado peligroso. Ven aquí. Sí, extremadamente peligroso. Deséame suerte. Samuel, no. Bueno, esto me lo sé. Gracias a Dios me lo sé. Pero hay que esperar un buen rato. A que Samuel se conecte y todas esas cositas que hace él. Perras.
Atención, iniciando conexión a Apolo. Apolo, la contaminación ha desaparecido. La criatura ya no está a bordo. La estación está a salvo. Solicito el cese de todas las operaciones de contención de riesgos. Alerta, conexión no autorizada. ¡Ripley! ¡Apolo no me acepta! ¡Puede que tengamos problemas! ¡Samuel! Vale. ¡Apolo intenta impedir que me conecte! El rojo. ¡No! ¡Amanda! ¡Tienes que desconectar los sistemas manualmente! ¡Por favor! ¡Joder, Samuel! ¡Lo intentaré! ¡Espera! ¡Tienes que hacerlo en el orden correcto o las consecuencias serán terribles! ¡Estoy accediendo a los esquemas de Sigson! ¡Extrae el cable rojo primero! ¡Vale! ¡El rojo primero! Azul. Ahora busca un cable azul. ¿Lo encuentras? Sí, Samuels, lo tengo. Ya está, azul desconectado. ¿Ahora qué? Y ahora... Estoy teniendo problemas para acceder a los esquemas. El de la camilla, creo. Apolo, me está poniendo las cosas difíciles. Dime cuál es el siguiente, Samuels. ¿Qué está pasando ahí fuera, Ripley? ¡Se han encendido las luces de emergencia! ¡No distingo los colores de los cables! ¡Vas a tener que guiarme hasta ellos! El siguiente hacerlo, está conectado a un enchufe. Había una camilla vuelta del revés al lado. Ya el del androide. ¡Quedan dos más, Ripley! Busca un panel abierto en el suelo. Debería de haber un androide desactivado al lado. Y el último. ¡Ya! ¡Ya solo queda el último, Ripley! ¡Lo tenemos! Aunque Samuels está cocidito. Majete Samuel, ¿sabes? Pues nada, ya simplemente... Ricardo, si estás ahí, responde. Hay que volver al tránsito. Estoy aquí, lo siento. Samuel se ha muerto. ¿Eh? Me toqué. Mierda. Me activó el tránsito a Apolo. Voy a ir directa hacia allá. Haré que Apolo levante el bloqueo. ¿Ves? Aquí ya van a estar estos despertitos. Así que tiramos por la zona segura, ¿verdad? La zona segura manda. Ya se le oye al hijo puta. Quiero verle. ¿Dónde estoy? Qué susto, tronco. ¿Dónde estás? Hijo de perra. ¿Eh? Perdón por el parón, amigos. Seguimos aquí debajo. Acabo de ver pasar al androide. Mirale. Aquí está el hijo puta. Y esta es la última salida, ¿no? Si no me equivoco. Pues sí.
Pues justito. Para que yo me vaya. Me ha salido perfecto. Gracias a Dios. Algo que sale bien en este juego, por fin. Vale, tengo que ir. Vale, ya sé dónde tengo que ir. Tengo que volver. Pero esta vez el ascensor ese sí que funciona. ¿Eh? Así desaprovecho este grabar aquí. Perfecto y precioso. Vámonos. Al final esta misión se está haciendo un poco larga, ¿eh? Joder. Aún sin alien, ¿eh? Las cosas están complicadillas. En normal, pues iba a machete. Acabo de encontrar algo. La cinta de una entrevista. Tienes que oírla. Hola, Ricardo. Ahora mismo estoy ahorrando todo lo que puedo y más. Sí. Soy Taylor. Aunque lanzallamas estoy sequito, ¿eh? 110. Estoy jodidísimo. Ah, la caballería pesada, ¿eh? No una niña con problemas de abandono. No metas a Ripley en esto. Solo quiere pasar página. Yo velo por los intereses de Weyland Yutani. Y yo quiero salir de esta celda. Perfecto. Es por aquí, ¿verdad? ¿Eh? Podríamos llegar a un acuerdo. ¿Supongo? Quizás. Voy a grabar esto. ¿Entendido? Ya veo. No sé por qué la luz roja está encendida. Quiero datos. La ubicación del planetoide donde encontrasteis la nave. Todo lo que tenga sobre el origen de ese organismo. Puedo decírtelo. Y la forma de salir de esta estación. Solo tienes que dejarme salir. Creo que podremos llegar a entendernos. ¿Qué coño pasa? ¡Taylor! ¡Taylor, sácame de esta celda! ¡Vamos, sácame! ¿Ripley? Lo he oído. Vamos, que Taylor es la que... La que ha sacado al hijo puta este. Ok, amigos, nos vamos en el tránsito a Apolo. Y aquí termina esta misión, ceja. Joder, lo que tarda el puto tránsito. Vamos, vamos, tránsito. Y con esto terminamos una solución sintética y empieza consulta. Consulta, porque vamos a consultar a Polo. A ver por qué cojones no quita la prevención de riesgos esta. Que los androides están matando a todos. Por culpa del puto alien, ¿verdad? Perfecto. Pues vamos a hacer la de consulta. Siento deciros, amigos, que la de consulta ya es la última en la que tenemos paz. En la siguiente ya, en la 14, la paz se acabó. Y ya hasta el final del juego la paz se acabó. Han sido tres capitulitos muy felices. Estás en el piso en los que no has tenido que preocuparte de conductos ni nada de eso. Pero este vídeo siguiente que voy a hacer es el último vídeo ya. Vamos a guardar lo primero en cuanto encontremos un guardar. Guardar, por favor. Vale. ¡Lanzallamas! He visto por ahí que me han dado. Vamos. Es oro. Vale. Nothing. Oh no. Bueno, acá hay paz hasta cierto punto, amigos. Porque sí. Aquí está el lío, padre. Sigrun y Apolo le
dan las gracias. Qué menos. ¿Qué os parece el plan? Ascensor de acceso al centro Apolo desconectado. Hijos de puta, sistemas, ¿eh? Primarios de Apolo no accesibles. Ahora me dais balas de revólver, ¿no? Ricardo, la entrada está bloqueada. Las especificaciones que usaron en la visita de ventas deberían de estar por aquí. A ver si hay una puerta trasera. Vale, a ver. Hay un conducto energético que conecta con el centro Apolo. Podría usarlo. ¿Crees que cabrás? Corto la electricidad, respiro unas cuantas veces, me meto. Fácil. No te quedes atascada, que luego habrá quien te saca. Bueno, habéis visto, ¿no? Que el código estaba ahí en el panel. Y aquí está el grabar, amigos. Tocar un conducto activo tiene que doler lo suyo, ¿eh? Tendré que desactivarlo primero. Ok, amigos, pues aquí acabo el vídeo. Siguiente vídeo, misión 13, consulta. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Se agradece un like, ya sabéis que siempre nos ayuda. Y gracias por elegirnos, jugadores.